Bueno, con respecto a lo que me mencionás, estoy muy contento con mi nueva etapa en el club, la estoy disfrutando mucho, estoy trabajando todos los días para ser mejor y creo que se ve reflejado el trabajo que estamos haciendo todos, así que muy contento por eso. Bueno, yo creo que la diferencia está en que cuando llegué al club por primera vez no conocía la liga, hoy ya tengo una manera distinta de afrontar los partidos, ya conozco. Y eso es un punto a favor. Después, en cuanto a lo que se vio de mí en estos minutos que tuve, como mencioné antes, estoy muy contento, la confianza del profe me hace bien, la de mis compañeros también, y eso me tiene muy bien. Así que esperemos seguir por este camino. Sí, hoy el equipo, bueno, con respecto a lo que pasó, yo creo que ya está, ya es pasado. Hoy veo un plantel muy comprometido, que tiene las cosas claras y eso está muy bueno, estamos todos en el mismo barco, queriendo todos lo mismo. Así que esperemos seguir por este camino, seguir ganando en confianza, reivindicar lo que venimos haciendo. Por eso tenemos que seguir trabajando todos los días de la misma manera y cada vez que nos toque jugar, reflejarlo dentro de la cancha. Estamos pensando, como bien mencionás, el día a día. No hay que quitar el foco de ahí, porque creo que cometeríamos un error si pensamos en batir récord o algo por el estilo. Nosotros tenemos que pensar ahora en hacer las cosas bien en León, seguramente será un partido muy difícil ante el último campeón, que es un equipo muy respetable, está haciendo las cosas muy bien, tiene un entrenador con la idea muy clara, la hacen muy bien y más de local, así que tenemos que estar alertas y tratar de imponernos y hacer lo que trabajamos. Sí, es una liga muy competitiva donde si te pones a analizar encontrás muchos jugadores de selección, muchos planteles con muy buen nivel y eso hace que la liga sea muy linda. Así que nosotros esperemos entrar entre los equipos que sean difíciles de enfrentar y luchar el día a día, enfrentar los partidos. De buena manera, como lo estamos haciendo, seguir ganando en confianza y seguramente si logramos eso, la liga va a seguir creciendo y se va a hacer cada vez más difícil. Es lo que queremos, así que sí, coincido con el profe y para mí es una liga top. Hoy nosotros nos encontramos en un lindo momento, queremos ratificar eso y somos conscientes de que vamos a enfrentar a un equipo que salió campeón hace muy poco tiempo, que tiene muy buenos jugadores, que tiene una idea clara, como lo dije antes, un técnico excelente y bueno, es una buena medida para los dos, va a ser un lindo partido, ojalá que se dé a favor nuestro y terminemos contentos.